Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero leerte algo que para mí fue muy, pero muy importante en momentos de mucha depresión. Antes de empezar a meditar, yo escuchaba esto todas las noches para que se me grabaran estos mensajes positivos, este espíritu de vida, esta alma tan iluminada que nos estaba compartiendo su luz luego de haber pasado muy duras experiencias. Yo quería llegar a sentir como él. Quería que se me plasmara toda su luz. Y así fue. A base de insistencia, a base de hacerlo cada noche, cada día. Y me gustaría que vos también te contagies de su luz. Es un hermosísimo texto de Facundo Cabral que voy a adaptar a mi manera de decir, que se llama No estás deprimido, estás distraído. Mis chicas, no se vayan a ofender si está en masculino. Está dedicado al ser humano en su totalidad, sin ninguna distinción. Porque somos uno. Y eso es lo que cuenta. No estás deprimido. Estás distraído. Distraído de la vida que te puebla. Tenés corazón, cerebro, alma y espíritu. Entonces, ¿cómo podés sentirte pobre y desdichado? Estás distraído de la vida que te rodea. No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser humano, cuando en el mundo hay miles y miles de millones de personas. Además, no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien, decidiendo a cada instante lo que quiero hacer, y gracias a la soledad me conozco, algo fundamental para vivir. No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque tiene 70 años, olvidando que Moisés dirigía el Éxodo a los 80, y Rubinstein interpretaba como nadie a Chopin a los 90, por solo citar dos casos conocidos. No estás deprimido. Estás distraído. Por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible, porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza. Por lo tanto, no podés ser dueño de nada. Además, la vida no te quita cosas, te libera de cosas, te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela, por eso lo que llamás problemas son lecciones. Y la vida es dinámica por eso, porque está en constante movimiento. Tenés que estar atento al presente. Ya mi madre decía, yo me encargo del presente, el futuro es asunto de Dios. Por eso Jesús decía, el mañana no interesa. No perdiste a nadie. El que murió simplemente se nos adelantó, porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón. ¿Quién podría decir que Jesús está muerto? No hay muerte, hay mudanza. Y del otro lado te espera gente maravillosa. No encontrás la felicidad. Y es tan fácil. Solo tenés que escuchar a tu corazón antes que intervenga tu cabeza, que está condicionada por la memoria, que complica todo con cosas viejas, con órdenes del pasado, con prejuicios que enferman, que encadenan. La cabeza que divide, es decir, empobrece. La cabeza que no acepta que la vida es como es, no como debería ser. Hacé solo lo que amás y vas a ser feliz. El que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito. No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Y entonces va a haber plenitud, y en esa plenitud todo es posible, y sin esfuerzo, porque te mueve la fuerza natural de la vida, la que me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija, la que me mantuvo vivo cuando los médicos me diagnosticaban 3 o 4 meses de vida. Dios te puso un ser humano a cargo. Y ese sos vos. A vos debes hacerte libre y feliz. Después vas a poder compartir la vida verdadera con los demás. Recordá a Jesús. Amá al prójimo como a vos mismo. Reconciliate con vos. Ponete frente al espejo. Y pensá que esa criatura que estás viendo es obra de Dios y que decide ahora mismo ser feliz. Porque la felicidad es una adquisición, no algo que te va a llegar de afuera. Además, la felicidad no es un derecho, es un deber. Porque si no sos feliz, estás amargando a todo el mundo. Hay tantas cosas para gozar, y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es una pérdida de tiempo. Y si tenés cáncer o sida, pueden pasar 2 cosas, y las 2 son buenas. Si te gana, te libera del cuerpo que es tan molesto. Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas, tengo miedo. Y si le ganás, vas a ser más humilde, más agradecido y por lo tanto fácilmente feliz. Libre del tremendo peso de la culpa, la responsabilidad y la vanidad. Dispuesto a vivir cada instante profundamente como debe ser. No estás deprimido, estás distraído. Ayuda al niño que te necesita. Ese niño será socio de tu hijo. Ayuda a los viejos y a los jóvenes, porque te van a ayudar cuando lo seas. Además, el servicio es una felicidad segura, como gozar a la naturaleza y cuidarla para el que va a venir después. Da sin medidas y te darán sin medidas. Amá hasta convertirte en lo amado. Más aún, hasta convertirte en el mismísimo amor. Y que no te confundan unos pocos homicidas y suicidas. El bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye, hay millones de caricias que alimentan a la vida. El bien se alimenta de sí mismo, el mal se destruye a sí mismo. No estás deprimido, estás distraído. Si escucharas al otro, al que llevas dentro, sabrías todo. En todo encontrarías algo para vos. Te elevarías constantemente y ya no habría confusión sino matices. Y en esa serenidad no buscarías nada, entonces encontrarías todo. Y estando en el presente, dirías y harías lo que hay que decir y hacer a cada momento, natural y graciosamente sin esfuerzo. Lo que haría que tu relación con los demás fuera verdadera, fuera plena. Y al crecer en el amor serías más creativo, sin límites ni condiciones. La ignorancia nos hace sentir encerrados y mortales, es decir, que nos encerramos y nos limitamos solos. El miedo nos distrae del amor, que es sabio y valiente, porque sabe que no hay ni medidas ni fin. Busca adentro y desaparecerán las nubes de la periferia. Quédate quieto y en silencio para escuchar al sabio que llevas adentro. El que tiene siglos, no años como tu cuerpo. Por eso está más allá de tus caprichosas medidas, de los prejuicios que provoca el miedo, hijo de tu ignorancia. El sabio que está más allá de los efectos que crees buenos o malos, ricos o pobres, oscuridad o luz. Está en lo esencial, es decir, en la mismísima causa, en lo invisible de donde surge todo. Y cuando escuches al sabio que llevas adentro, vas a sentir a la lluvia buena y saludable al frío. Vas a estar tan atento a la causa que todos los efectos serán luminosos. Ese estado de claridad ayornará todos los rincones. Por eso lo vas a compartir todo. Y todo va a llegar graciosamente. Entonces la riqueza se va a multiplicar a cada paso. No vivís entre límites, sino en el mismísimo centro de lo milagroso, libre del ilusorio orden de la mente lineal. Excitado por la imaginación y armonizado por la esperanza. Sos un espíritu que por un rato ocupa un cuerpo. Un vehículo apto para este deambular por mares y montañas, entre delfines y elefantes, entre ciudades y desiertos, que cada tanto lo cubren todo para recomenzar el cuento. Y en el medio del mundo del espíritu juega la razón. El pensamiento te lleva a nuevos lugares y te hace ver diferentes. Y esto te cambiará tanto que cambiará tu actitud frente al mundo, al que alguna vez quisiste cambiar en lugar de entenderlo. Y cuando cambies, vas a tener incidencia en él. Cerrá los ojos y vas a ver todo lo que va a hacer. Liberado del tiempo histórico, vas a viajar a la velocidad de la luz. Y ese viaje puede mejorar la vida de muchos, porque es incalculable el poder del pensamiento, que es un grandioso alquimista que puede transformar cualquier circunstancia en una fiesta, es decir, cualquier metal en oro. Una vez encendida la luz interior, nada puede apagarla. Es tan perfecta e incorruptible, como el oro que simboliza el poder de la pureza, de lo esencial, del espíritu, que es un viaje infinito y maravilloso, porque estalla a cada instante, vívido y con profundidad. La santidad es la meta prevista para todos, aunque pocos se den cuenta o se animen a entrar en los caminos que llevan a ella. Abandonado el ego, comienzan los milagros. Entonces, sin lucha, vas a recuperar la fuerza natural. Vas a poder provocar vida a través del amor. Hasta vas a caminar sobre las aguas y vas a curar con la palabra. Recordá lo que dijo Jesús. Cosas más grandes van a ver, cosas más grandes van a hacer. No estás deprimido, estás distraído por tu ego que distorsiona, lo contrario de la inocencia que aclara. El ego confunde las cosas con su juicio. Cree que las cosas son lo que él piensa que son. Es más, el ego cree que las palabras son las cosas. El ego no vive, interpreta. Es una constante actuación que nunca alcanza a la realidad. En tanto, la inocencia trata a todos por igual. Por eso está más cerca de la felicidad, de la riqueza, de la tranquilidad. La inocencia ve todo con asombro. Para ella todo es un espejo, porque en la inocencia tomamos conciencia que somos parte de Dios. Es decir, el que se ve a sí mismo en todas las cosas. El ego le pone nombre a las cosas, pero el inocente las ve. El ego las juzga, el inocente las vive. El ego divide, la inocencia armoniza diferencias. El ego depende de la mente, el inocente del corazón. El ego es viejo porque depende de la memoria, pero el inocente está naciendo cada instante. El ego nos agota porque siempre lucha. El inocente flota graciosamente porque siempre se entrega. Ahora que estás solo y tranquilo, olvida lo que sos, porque eso es creación de los demás. Escucha tu corazón. ¿Qué querés ser? ¿Qué querés hacer ahora? Porque la vida es ahora mismo. Vas a convivir con todos fácilmente. Es tan grato vivir sin divisiones. Bueno, malo, rico, pobre, negro, blanco, amigo, enemigo, compatriota, extranjero. Es tanta la liviandad cuando no hay enemigos, que podemos volar en cualquier momento, porque la alegría tiene la simpatía de la magia. No perdiste la inocencia. Solo la estás ocultando por miedo a la burla de los que solo pueden catalogar, porque ya la perdieron. Déjala salir, libérate de los preconceptos de la memoria y mira todo como por primera vez. Te vas a salvar del aburrimiento que ensombrece a los que creen saberlo todo. Y no confundas a la actividad con la vida. Ahí está el sol, exactamente ahí para que lo veas. Ahí está el árbol hace muchos años para que te des cuenta de que es una maravilla. Es decir, que solo en la inocencia podés ver a Dios. No estás deprimido, estás distraído de la buena información inevitable para una buena vida. Amistades inteligentes y positivas en lugar de perdedores por indolencia e ignorantes desdichados por su propia decisión. De este modo vas a recibir la mejor energía, la esencial, porque el crecimiento es natural de la vida. Y para estar listos para los cambios, debemos estar libres y atentos, con las herramientas preparadas para ejecutar cuando las energías pasen por nosotros. De lo contrario, se van a esfumar como el humo que sale de las chimeneas. Por eso es conveniente estar cerca de los que son buenos receptores, los despiertos, los curiosos. El secreto de Einstein era seguir a las cabezas más altas que la suya. Solo la inteligencia puede detectar cómo se entrelazan las cosas importantes de la vida. Solo la inteligencia puede conectarnos con el universo. Y solo el que está presente puede comprenderlo todo. El que bebe directamente de la fuente de lo esencial. Por eso sabe que todo puede suceder. Nada lo aflige. Es más, al aprender de los errores, los transforma en aciertos. Por lo tanto, la ignorancia es una manera inconsciente del mal, como el ideólogo que al separar puede llegar a provocar una guerra. El sabio sabe que la tarea es hacerse cargo de uno mismo y armonizar diferencias. Porque separar, además de empobrecer, es un suicidio. Por esa razón hay muertes hasta en las canchas de fútbol. El sabio no se para, porque todo es parte del todo. Solo está atento para ver las conexiones, en la energía que lo entreteje todo. El sabio sabe que es un sueño más de Dios hecho realidad, salvo que lo que llamamos realidad sea otra manera del sueño. El sabio se ve en lo que ve. Es iluminado e ilumina. Es consciente que él también es luz, es decir, el estado más elevado del ser. Lo que llamamos muerte es el estado más sutil de la luz. Si querés vida, viví en paz. Si querés muerte, viví en guerra. Cuida cada palabra, porque estamos estructurados en palabras. No hieras ni ofendas a nadie, porque de uno en otro puede volver a vos transformado en una bomba. San Francisco le pedía a Dios: hacé de mí un instrumento de tu paz, que donde haya tristeza yo lleve alegría, que donde haya oscuridad yo lleve luz, que donde haya odio yo lleve amor. No te agotes compitiendo. Dios sabe lo que es para vos y el dato está en tu corazón. Entonces hacé lo que amás. No hay otra manera de vivir. Hacelo por vos. Yo soy un recién nacido, pero por la experiencia que guardó mi memoria, ya no quiero herir a nadie, porque sé que la agresión trae enfermedad, complica más las cosas. Somos parte de la misma cosa. Por lo tanto, si te hago mal, me hago mal. Antes me movía la razón, que es subjetiva. Ahora el amor, que es la razón del universo. Pero no perdí el fuego. Es más, ahora tiene mayor calidad, porque antes quemaba y ahora ilumina. Es decir, que pasé de destructor a constructor. No estás deprimido, estás distraído de la paz. Por eso te pregunto, ¿cuándo vas a dejar de pelear para comenzar a vivir? Porque no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Me preguntás cuándo va a volver Jesús, y te digo que nunca se fue, que siempre estuvo en tu corazón. Solo tenés que callar a la cabeza y escucharlo. Nadie se hace la gran pregunta: ¿qué soy? Todos siguen cumpliendo un papel, generalmente decidido por los demás, como el éxito y el fracaso. Todos son lo que se ve en sus cuerpos, o sus logros, o sus materiales. Y las cosas materiales son tan importantes que los amores que comienzan en los parques terminan en los tribunales. Todos ejercen la mendicidad de alguna manera, olvidando o no, enterándose jamás que son príncipes, partes de un universo extraordinario al que olvidan por pequeñeces locales, parroquiales y a veces solo familiares. Reconozco muchas caras y conozco algunos nombres, pero pocos individuos que sepan quiénes son. Me preguntas dónde puedes encontrarme y te digo en cualquier parte, porque soy parte del universo. El nombre y el oficio son distracciones, cárceles, limitaciones. Un camino que nos marcan y que seguimos ciegamente, tan ocupados, que jamás nos detenemos a pensar quiénes somos. Y el espíritu, que es lo que somos, no acepta condiciones. Por eso no hay que confundir lo material con la realidad. Por lo tanto, no hay fronteras, aunque la mayoría las necesite por miedo al infinito. Por eso inventó instituciones como el matrimonio, el nacionalismo, los ideales, la patria. Estacas a las que se ata para no tener que vivir la totalidad. La casa de uno es uno. Por eso yo estoy bien en todas partes, y a mi casa entran y de mi casa salen pensamientos y sucesos constantemente. Y si mi casa soy yo, que soy parte del todo, mi casa es este mar y es esta playa, estos delfines y este hotel, esta silla y aquel velero que deja una estela blanca sobre el turquesa que inventa la luz, que también es mi casa, como las sombras de los laberintos que pueblan las mentes de los locos, que también son mi casa. No podés mover a tu cuerpo porque está demasiado cargado de pasado. Olvidá hasta tu nombre y comenzá de nuevo en este momento, e inmediatamente vas a sentir que vivís en un mundo maravilloso. Cuando sentís que no sos lo que pensás, podés volar. El principio y el final, es decir, la vida y la muerte, son invenciones de la mente. Como sufrís cuando se va tu hijo porque te acostumbraste a pensar que eras solo padre. Deja el pasado de lado y vas a sentir toda la vida. Solo las moléculas se disuelven. La conciencia no muere con la materia. La luz de la conciencia va a seguir iluminando los infinitos caminos de la vida. No somos tan malos como creemos. Por eso la paz es posible, y la paz es el punto más alto que podemos alcanzar. Parece que Dios nos ama más que nosotros mismos, porque sigue dándonos oportunidades todos los días. No busques afuera lo que no tenés adentro. No pidas amor si no lo diste. No pidas justicia si no fuiste justo. No podés buscar paz afuera si no la tenés adentro. Pero no hay apuro. Tenés toda la eternidad por delante. Además, el trayecto suele ser más emocionante que la llegada, si es que se puede llegar a alguna parte. Entonces lo sensato es recomenzar a cada instante. Sin impaciencia va a desaparecer la violencia. La vida le gana a la muerte. Por eso nace más gente de la que muere, y nacen más en los países pobres que en los países ricos, ocupados en fabricar armas para matar a la mayor cantidad de gente posible. Tarea grosera e inútil, porque la vida vence a la muerte, que al fin y al cabo es una manera de recrear. Por eso el arte, que es una fiesta, sigue inventándole fábulas a la vida para llenar de esperanza a la gente. En la paz uno es uno mismo sin esfuerzos. En la paz todo me da derecho a sentirme hijo de Dios. No seas desagradecido. Pensá cuántas cosas tuvieron que conectarse desde lo más recóndito del universo para que fueras quien sos hoy, para que pudieras ser la ciudad donde vivís, los padres que tenés, la vida que tenés. Pensá cuántos millones de años tuvieron que pasar para que tuviéramos conciencia de la maravillosa inmensidad que nos rodea, de la que somos parte. Yo soy nosotros. Abrí tus ojos, los del corazón, y lo vas a ver a Dios, que es lo que nos habita cuando estamos conscientes. Somos el final de una cadena extraordinaria que tiene 15.000 millones de años. Arriesgá. La vida es un cambio permanente. Por eso siempre te da revancha. Recordá que el que no está dispuesto a perderlo todo, no está preparado para ganar nada. Ahora que estás solo y tranquilo, ahora que estás con vos mismo, único ser del que sos responsable, te digo, deja que la curiosidad te lleve donde sucede la vida. No seas espectador de la televisión, sino protagonista de la tierra. Pintate un sí en la frente antes de salir a la calle, para que se te acerquen los que quieren vivir, sin preocuparse por el tiempo, porque en una eternidad se recomienza a cada instante. Y no pierdas energías cuidándote, porque la vida es un bello peligro. Si mi madre se hubiera cuidado de mi padre, yo no estaría acá. Si nos juntamos, somos ricos. Vos tenés lo que yo no tengo, y viceversa. ¿Y qué sucedería si nos juntáramos todos desde el cada uno que hay en el cada cual? La vida nos propone tantas cosas permanentemente, que hay que hacer más esfuerzo para seguir siendo pobre y desdichado que rico y feliz. No olvides que sos un príncipe, porque sos hijo del Rey del Universo. Solo tenés que darte cuenta. Recordá que Jesús decía que el pan lo trae la verdad. No hay límites. Vos decidís a dónde querés llegar. Y esto con la alegría que abre todas las puertas, porque para Dios siempre somos niños. La vida es un juego maravilloso, un juego que incluye el todo y a todos. Entonces podés recrear todo. Cuando decís no puedo, estás diciendo no quiero. Ya hay demasiados mártires, necesitamos héroes. Levántate y andá. Yo te acompaño, como te van a acompañar todos los que se van a animar a vivir mejor, los que terminan favoreciendo a toda la humanidad. Camina tranquilo, que no te confundan los noticieros. El bien es mayoría, que no te distraigan de tu tarea que es alcanzar la plenitud. Nada como vivir en uno mismo. Solo así vas a poder sentirte en casa en cualquier parte. Entonces nada es lejos ni ajeno. Todos tenemos que ver con todos, porque todos venimos de un primer hombre, de una primera mujer. Entonces hay negros y chinos en mí. Soy tan bueno como Jesús y tan peligroso como Hitler. Soy tan musulmán como ateo. Muero con el que muere y nazco con el que nace. Pero desestimamos a todos porque nos desestimamos a nosotros. En lugar de enriquecernos con el otro, le escapamos. Nos combatimos en lugar de asociarnos. El odio, que es miedo, nos ha traído a esta desesperanza que es donde se ahoga la imaginación, y sin imaginación perdemos la bendita semejanza. Es decir, dejamos de ser creadores. La tarea es armonizar esta gigantesca variedad que es la humanidad. La tarea es comprender que la vida son subidas y bajadas, cambios. Entonces tenemos que sacar de nuestro lenguaje la palabra decadencia, porque es una etapa más. Nada es para siempre. Debemos estar atentos, listos para el cambio, preparados para toda circunstancia, porque la vida es como es, no como debería ser. Todo nos fue dado, por lo tanto, nada nos pertenece. Solo nos queda gozar lo creado y cuidarlo para el que vendrá, que es una continuación nuestra, como nosotros somos continuadores de nuestros padres, de nuestros abuelos, y así hasta Adán, el rojo Adán, como le gustaba decir a Borges, que cometió el peor de los pecados, no fue feliz. Está permitido que te caigas, pero no que te quedes en el suelo. No idolatres a nada ni a nadie, porque tener una idolatría es perder la independencia, y esto es conflicto, enfermedad segura. Como fácil se pierde lo que se ganó sin esfuerzo, como sigue siendo pobre el que no goza lo que le sobra. El gran paso es ir de la egolatría que te compromete, que te esclaviza a tantas cosas externas, a ir a la libertad interior. Entonces se alcanza la paz. La paz te hace vivir todo con plenitud. La verdadera fe comienza trabajando en uno mismo, para creer en uno mismo. Cuando uno está bien plantado, se anima a ver todo. Entonces conocemos a la realidad y de ahí en más podemos comprenderla. Entonces nos salvamos de las decepciones. Sabemos que detrás de una máscara siempre hay otra, como también vemos la pureza en la desnudez. No te engañes, entonces nadie te va a engañar. Nunca te vas a arrepentir de haberte animado y nunca te vas a perdonar no haberlo hecho. Si vivís por la mitad, solo vas a conocer la mitad de la vida. Si tenés la cabeza dividida, vas a ver el mundo dividido. Si trabajás por obligación, vas a ser un desocupado, un desdichado más. Y si tenés miedo, no vas a conocer el amor que es valentía. No estás deprimido, estás distraído. Del presente donde sucede la vida, por ejemplo, el ilusorio tiempo que te empuja, de las maravillas que suceden alrededor tuyo a cada momento, de todo lo que tenés, de todo lo que sos. No estás deprimido por algo que pasó, sino distraído del todo, que es ahora mismo. Espero que cada vez que estés triste, te pongas este audio para que te reconectes, para que vuelvas a tu eje, te llenes de esperanza, te alinees y te levantes otra vez. Mi nombre es Guadalupe García Carrera, del canal de YouTube Yo Soy el Yo Soy. Hasta la próxima y que seas muy, pero muy feliz.